Bona taula, Pilar Eire. Avui parlarem del rei emèrit, també d'aquesta portada de Lola amb la reina Sofia, del que sabia ella, què no sabia ella. Però no sé, ja que estàs aquí, també vas molt a Madrid i vius a Barcelona. Madrid continua sent villa i corte? Bueno, a ver, dejando los aspectos más profundos del tema, de lo que decía Cristina, yo siempre estoy de acuerdo con ella, me parece muy bien, pero bueno, las diferencias que ahora se ven en Madrid, que la gente te dice, bueno, Madrid, los teatros llenos, los cines llenos, las calles llenas, es que desde que yo empecé a vivir, a ir a Madrid por trabajo, que voy desde hace muchos años, desde principios de los años 80, pues la verdad es que son cosas que se dicen desde entonces. Yo me acuerdo, mira, cuando los compañeros de Madrid, periodistas que venían una temporada a vivir a Barcelona por el tema de trabajo y tal, sí, me decían, oye, ¿por qué no salimos en Barcelona como salimos en Madrid y tal? No, yo, sí, fenomenal. Y les preparaba un plan fabuloso esa noche. Íbamos a cenar, pues no sé qué sitios estaban, el Jardineto, bueno, no sé. Luego íbamos a la Pandown, después más tarde pues a Luz de Gas. Hacíamos, bueno, todo el recorrido fantástico y tal. Se lo pasaban genial. Y al día siguiente te llamaban y decían, bueno, ¿y esta noche qué, dónde iremos? Yo, no, pero si ya salimos ayer por la noche. Pero entonces, ¿qué? No, hombre, no, ya no. Ya no toca ahora. Y claro, es que esto es en Madrid todos los días. Y es una forma de ser absolutamente distinta de vivir a la que tenemos nosotros, sobre todo... Fins i tot després de sortir de treballar, una copa, un vino... Porque allà la gente está de raso, hay mucha población flotante, la gente sale, vive en la calle. Tú a las 10 de la noche vas por Madrid, por las calles, y están todas llenas. Y sin embargo, aquí en Barcelona, pues sabes perfectamente que no. A veure, anem... Bueno, tú no, porque no sales. Anem al tema, efectivament, anem al tema que ens ocupa en relació amb aquesta notícies que continuen apareixent en relació amb noves societats offshore. OK Diario publicava que la reina Sofia rebia diners també d'aquestes societats. Per tant, hem de donar per fet que ella també n'estava al cas de totes aquestes operacions i que una part d'aquestes societats offshore també beneficiaven a la família, com publicava aquest diari. Bueno, a ver, la verdad es que todos los puntos, todas las cosas que nos ha estado diciendo Corina durante todos estos años, que nosotros siempre decimos, bueno, Corina, bueno, yo no lo digo, pero lo dice la mayoría de gente, una mujer despechada que miente para vengarse del rey. Todas las cosas que ha estado diciendo ella todos estos años se están cumpliendo. Ella desde el principio dijo que la familia, que lo sabía, que había una habitación con dinero en Zarzuela, donde cuando la gente, los hijos necesitaban dinero, iban a esa habitación y cogían el dinero. Y que todos se beneficiaban de estas cuentas opacas que tenía don Juan Carlos. Bueno, pues ahora se está viendo. Yo pienso que, bueno, yo cuando publiqué mi libro sobre la reina Sofía, recuerdo que hablé con personas próximas a la familia real. Era un libro en el que yo quería, porque por muchos motivos la reina me caía bien en aquella época, y la verdad es que quería dejarla bien en el libro, y me costaba porque yo hablaba con gente próxima a don Juan Carlos, y yo decía, bueno, la reina que no sabía nada, ¿no?, de todo esto, porque claro, ella estaba en lo suyo, la filosofía, estas cosas y tal, y me decían, no, la reina incluso le anima al rey en ese sentido. La reina tiene un gran miedo a volver a pasar hambre, como le pasó a su madre, que se tuvo que ir de Grecia sin nada. Con lo opuesto, tú piensas que don Juan Carlos le tenía que enviar chaquetas a su cuñado porque no tenía ni siquiera ropa para vestirse porque se había ido con el uniforme militar de Grecia y no tenía ropa de civil. Y le tuvo que enviar a Roma ropa para que pudieran vestirse porque se fue con nada, con absolutamente nada. Y la reina, doña Sofía, siempre ha tenido ese miedo tremendo de terminar como su madre y, según me contaban en esa época, y yo no tengo por qué dudarlo, y lo publiqué, de hecho, en el libro al final, que ella animaba a don Juan Carlos en este sentido. O sea, que a mí la verdad es que no me sorprende. De todas formas, mira, Elena, lo más gordo de todo lo que estamos viviendo, lo más gordo de esto, que yo creo que los árboles no nos dejan ver el bosque, es que un jefe de Estado no pagaba impuestos. Es que esto es gordísimo. Pero ¿y que no pasa re? O sea, cuentas opacas y no pagaba, el jefe de Estado no pagaba impuestos. Pero ¿y la justicia es que esto es increíble, porque cuando lo piensas, cuando piensas que un jefe de Estado en cualquier país civilizado no paga impuestos y no pasa que nada... Que un rey ha dado un ejemplo en todo, ¿no? Claro, jefe de Estado. Y luego, por otra parte, luego yo también me hago una reflexión. Cada vez que sale una de estas cuentas, una de estas donaciones, él piensa que él le ha dado dinero a sus amantes, a casi todas las que ha tenido, porque es generoso. Ha dado dinero a su familia, a todos los miembros de su familia. Ha dado dinero al marido de su amante, al primer marido de su amante, que era Philip Atkins. Se ha convertido en un gran amigo suyo, hasta el punto de que cuando Corina le hacía algún feo a don Juan Carlos, llamaba llorando
a Philip Atkins y le decía, oye, que tu ex no quiere verme, oye, que me quiere dejar, y el otro le consolaba, se fueron juntos a lo de Botswana, o sea, que realmente tenían una relación muy, muy íntima. Y le dio dinero, como hemos visto hoy, le dio dinero para yates, para barcos, para aviones, para todo. Entre todas estas cosas lujosas, entre todas estas cosas que hacía, ¿por qué no hay ni una pequeñísima donación a alguna causa noble? ¿Por qué no hay nada, por ejemplo, yo estaba pensando esta mañana, ¿por qué no hay una partida para, yo que sé, el terremoto de Lorca, para alguna catástrofe? Ya no te diré para lo de La Palma porque es muy reciente, pero a lo mejor incluso para, yo que sé, una donación para investigar una vacuna contra el COVID. O sea, alguna causa noble entre tanto dinero, ¿por qué no hay ni una sola? No, egoísmo, lujo, sordidez, ni una sola causa noble. Y esto, a mi, cuanto més lo reflexiono... Opacitat, sobretot. Perquè han estat altres països, ha hagut de ser Suïssa i hagi tret a la llum tot aquest escàndol. Cuentas opacas y no pagar impuestos. Esto es gordísimo. Què t'ha semblat el reportatge d'Ola amb motiu del 83 aniversari de la reina Sofía? Com està la reina? A ver, si yo fuera mal pensada, que no lo soy, como sabéis muy bien, yo diría que esto de la revista Ola, recordemos que el abogado de don Juan Carlos es uno de los dueños de la revista Ola, o sea, tiene una vinculación muy fuerte. Esta semana que ha sido también el cumpleaños de Leonor, que es la princesa de Asturias, la heredera de la corona, fue el domingo. Y yo creo que los 16 años también es una fecha señalada, ¿no? En la edad de una chica es un poco el paso de la adolescencia a que se convierta en una chica joven. Yo creo que esto, creo que sería, vamos, que hubiera tenido que ocupar la portada de Ola y no doña Sofía, que yo pienso que a lo mejor ya había noticias de que iba a salir esta cuenta de la que se beneficiaba doña Sofía. Y hay cosas en esta entrevista, bueno, en este reportaje, que la verdad es un reportaje muy bien hecho, está hecho por Pilar Rubines, que es una gran periodista, que es amiga mía, pero la verdad es que hay cosas que yo no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, dice que la reina le molesta mucho ciertas cosas que se han dicho de ella, que casi todas, tengo que decir que también las he dicho yo, también tengo que decirlo, pero que había muchas cosas que le molestaban de lo que se decía. Una de estas cosas es que se dijera que ella no hablaba bien el español. Dice que ella lo habla perfectamente, que lo entiende perfectamente, que no habla más en público porque es muy tímida, pero que ella realmente tiene un gran dominio de la lengua. Mira, Elena, lo comentamos aquí el año pasado, no sé si era este verano o el verano pasado, se fue a una tienda de Mallorca, me acuerdo que lo comentamos y nos reímos las dos, a comprar, y la dependienta luego explicó a los periodistas con una ingenuidad tremenda, porque era una chica joven, dijo, no, yo le hablamos, luego pasamos al inglés, primero le hablábamos en español, pero luego pasamos al inglés porque nos dimos cuenta de que no nos entendía. Pues ahí era una persona que no era... Per cert, les relacions entre la reina Sofía i la reina Letícia segueixen... ¿Fredas? Muy frías, son inexistentes, pero por favor. Inexistentes. Pero tú no viste el papelón que le hizo el Día de los Príncipes de Asturias, que prácticamente, bueno, es que desarrolla... Bueno, es que es fantástico porque yo aprendí... No disimulan ya. No disimulan. No, bueno, la pobre doña Sofía deambulaba alrededor del corrillo y tal, y entonces Leticia ha desarrollado un lenguaje corporal que, como mueve mucho las manos y los codos, impide que cualquier persona se acerque al corro. Esto nos lo podría decir Patricia Centeno, que seguro que lo explica muy bien. Y entonces hacía así y la pobre doña Sofía tenía que deambular por aquí detrás, mientras Leticia, muy expresiva, pues hablaba con Meritxell Batet, concretamente. Pilar Eire, moltíssimes gràcies. Ens demanen pas ara des de la redacció.